Hello, good evening, everybody. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Hey, how are you, people? ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? How was your day? Was it bien, cool? Bien. Nice. I'm glad to hear that. And we're ready for the second session. All right, let's start over again then. So just give me 1 second. I'm gonna make this bigger. Okay. Okay, cool. Let's start. I'm gonna ask each one of you in the meantime. Your classmates are getting connected. Let me see. I am more people are coming. Espero ahora sí se puedan conectar todos, incluyendo los que faltaron ayer. So let's see what's up. We're going to continue with the short things that we left yesterday. Vamos a ver algunas cosas que quedaron pendientes ayer, alguna pequeña práctica, alguna conversación that we were missing, que nos quedó like pending. And then we're going to start out with the topic that we got for tonight. So officially, good evening to everybody. Así que buenas noches a todos. Gracias por haberse conectado right on time. Okay, and let's start because it's time. And we have a lot of information to share tonight. Y pues tenemos bastante información que compartir esta noche. Así que we're going to start with the attendance list, okay? Just give me 1 second. Okay, let's start. It says Abel Ernesto. You see here already? Abel Ernesto. Not here yet. Okay. Todavía no se ha conectado. All right. Brian Allen. Buenas noches. Buenas noches, Nancy. Brian Allen. It's not here. Okay. David Ernesto. Is it here? David Ernesto. González. Listen. Ah, okay. All right, mister. Thank you. Stephanie Michel. Stephanie Michel, is it here? Stephanie, are you there? Hello, Stephanie. All right. She's there, but I don't see like she's connected. Supongo que todavía está ocupada. It is Janet. It is Janet Polanco de Suárez. Is that it, Janet? Yes. Ah, okay. Okay, good. Thank you. Jesús Alfaro Rosales. Jesús Alfaro Rosales, is he here? Si los menciono, people, remember, ya sea present o presente, it's okay, right? Porque si no me responden, los voy a tomar como que no están acá. Ah, okay, Jesús. Jesús is raising the hand. Jesús, turn on the microphone, Jesús. Okay, let's see. He's there. Jose Edgar Coreas. Presente. Okay, thank you. Jose William. Presente. Okay, good. Let's see. Who's next? My God. Julio Alberto. Presente. Okay, thank you. MC Julio César. Presente. Okay, cool. Thank you, Mr. Karen Beatriz. Karen Beatriz. Karen, veo que sí me contesta, pero no se logra escuchar. A lo mejor ahí tenga problemitas con el audio.
Ahora me escucha. Ahora sí. Okay. Okay. Thank you, Karen. Let's see. Luis Gerardo. Present. Okay. Great. Nancy Patricia. Presente. Okay. Presente. All right. Thank you. René Antonio. No sé si el día o el día. René Antonio, is he here? No, okay, not here. Ricardo Antonio. Ricardo Antonio, okay, not here. Rosa Audelia. Sí que contestó Rosa, solo que igual no se le escuchó. A lo mejor tiene, no sé, conexión con el audio o something. Sí, me estaba fallando. Ahora sí lo escucho. Okay, nice. Thank you. Let me see. Rosa Claribel. We got two Rosas. Okay, cool. Welcome, Rosa. Wendy Arely. Present. Okay, good. Thank you. Wendy Jamilet. Presente. I mean, I got two Wendy's too. Okay. William Ernesto. Sí, me escuchó. Okay, gracias. Present. Okay, William, thank you. Let me see. Erika Elizabeth. Presente. Okay, great. Joanna Araceli. Presente. Okay, thank you. And Wilfredo Arevalo. Present. Okay, great. All right, so we're going to continue, as I told you. Vamos a continuar, entonces, con el tema que tenemos para esta noche, pero entonces vamos a hacer como un pequeño feedback, un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando la clase pasada. Okay, Stephanie, thank you for telling me. I read the message. Give me one second, people. I'm going to open the presentation. Okay, it's here. Okay, cool. El tema que tenemos para esta noche, I'm going to show you in here, give me one second. It's going to be this one. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación? Sí, se ve. Okay, yes, thank you. All right, thank you. So today's topic is going to be yes, no questions and short answers. All right, this is the video conference number two. Okay, and that's the topic that we got for tonight. Entonces es el tema que tenemos para esta noche. Okay, vamos a hablar un poco sobre las yes, no questions y cómo responder a ese tipo de preguntas. Okay, but before doing that, pero antes de ello, we're going to make a short feedback. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo ayer. Y nos quedó pendiente una pequeña conversación de práctica que está en el manual. All right. Para los que revisaron el manual, you know what I'm talking about. All right. So this is a little bit of what we have for the rest of the class, in the class agenda. So we got the review from the previous class. El pequeño repaso que vamos a hacer sobre la clase pasada. Okay, then we are going to practice a short conversation, right? After practicing the short conversation, we're going to make an introduction to the questions and short answers, right? The questions and short answers. Then we're going to provide examples. Luego, pues, vamos a hacer una serie de ejemplos, okay, related to that. And then we're going to work in the manual. Y, pues, el resto de la clase vamos a trabajar en el manual, en algunos ejercicios que tenemos por hacer, like all of that, right? Okay. Recuerden, cualquier cosa que no esté quedando del todo claro, just let me know, okay?
no tengan dudas, simplemente enciendan el micrófono, ¿ok? Y así podemos solventar cualquier inconveniente que puedan tener con respecto al tema. So, let's start. All right, let's make a review from the previous class. Vamos a comenzar entonces con un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando la clase pasada, especially the topic. Do you remember the topic from last class? ¿Alguien me puede mencionar el tema principal de la clase pasada? ¿Algún voluntario? Any volunteer? What was the topic from last class? Positive and negative statements. Ah, okay, very good. Positive and negative statements. Okay. In order to create positive and negative statements, para crear oraciones positivas y negativas, ¿cuál era el verbo principal que estábamos usando? Can somebody tell me that? To be. Okay, to the be. Verb be. Or the verb to be. Okay, cool. Verb to be. There you go. Now, and what are the three forms of the verb be? ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be que estábamos practicando? Is, am, is, are. Okay, very good. Am, is, and are. There you go. Let's remember, recordemos que am generalmente solo se usa con I, con el pronombre I, para referirnos a acciones propias, right? When we talk about ourselves, cuando hablamos de uno mismo, okay? Are es más que todo para mencionar una segunda persona, like you are, y luego un complemento, que en este caso estábamos viendo occupations, if you remember. We used to talk about like you are a lawyer, you are a dentist, a doctor, right? Those are occupations or professions. Luego is, recordemos que simplemente es para mencionar she, he, or it. O cuando hablamos de un nombre propio, okay? Cuando mencionamos un nombre propio y no un pronombre, right? For example, si yo digo, she is a lawyer, entonces es lo mismo que yo diga, Erica is a lawyer, right? Ya reemplazamos she por un nombre propio. Okay, y ahí no hay ningún problema, right? Al igual que cuando usamos he, like he is a dentist. Y yo digo, José is a dentist. It's the same, okay? Y ahí en esos casos, pues es lo mismo. Ya cuando usamos los plurales, ya cuando hablamos de we, nos incluimos dentro de un grupo de personas, okay? For example, si yo digo, we are students, all right? Students. Nosotros somos estudiantes, ahí ya me incluyo también dentro del grupo, right? Dentro de un grupo de personas. O if I say like they are students, right? That's another way to make it plural. ¿Qué otra forma podemos hacer una oración plural? Por ejemplo, cuando mencionamos a dos personas, okay? For example, si yo digo a Wendy and Jesús are students. Ahí usamos are, ¿ok? No usamos is. ¿Por qué? Porque estamos mencionando a dos personas, ¿ok? That's a plural form. ¿Por qué menciono esto? Porque en algunas oraciones de la tarea 1 en la plataforma, algo así suelen aparecer algunos ejemplos, ¿right? Que mencionan a una persona y luego dicen and I, ¿ok? Entonces, que mencionan una persona, luego dicen and I, entonces ahí estamos hablando de dos personas, ¿ok? Una persona extra y yo. Entonces ahí ya hacemos un plural, ¿ok? Good. Let's see some examples. In positive statements or affirmative statements, if you want to call them, right? David, help me read in the first one, please. I am a dentist. Okay, thank you. Right, that's to talk about first person, right? Aquí pues ya estamos hablando en primera persona. Then we got William Tovar, help me out with the second one. You are a lawyer. Okay, you are a lawyer. Right, Brian Alam, let's read the third one, please. He is receptionist. All right, he is a receptionist. Repeat. Receptionist. Okay. He is a receptionist. Okay, thank you. Thank you. Receptionist, right? Let's move on.
Jose William, help me out with the next one, please. She is a secretary. Okay, she is a secretary. All right, en ese caso que estamos hablando, right? In that case, estamos hablando de una mujer, right? She. Okay. Jesús, help me out with the next one. We are engineers. Okay, thank you. We are engineers. So, en este caso, como ya estamos hablando en plural, ya la palabra engineer al final se le agrega una S, okay? Y ya se le elimina el A or N que podemos agregar antes de la palabra. Okay? Recordemos que A or N simplemente es para cuando mencionamos un singular, right? No hablamos de una sola persona. Okay. Wilfredo, help me out with the next one. Third book driver. Okay. Let's remember, en este caso acá, este you are es cuando mencionamos un plural, no necesariamente una segunda persona. Okay. Es como que esté es en una sala con, let me see, let's put Julio, Alberto, like Wilfredo, Jesús, and José William, y todos ellos sean, okay, conductores de camiones. Y yo les diga, you are truck drivers, right? Ustedes son, okay? So en ese caso ya no estoy hablando de una segunda persona, sino de varios. ¿Cómo vamos a diferenciarlo con el otro, el you are? Pues básicamente por la profesión, porque en la profesión ya va a estar en plural, okay? Si yo acá simplemente digo, you are a truck driver, es a una sola persona, right? It's just one person. Pero si ya pluralizo esa palabra, like truck drivers, or engineers, o cualquier otra profesión o ocupación que pueda mencionar, entonces de ahí estoy denotando que no estoy hablando directamente a una persona, sino varias personas. Okay? Cool. Let's move on. Karen, help me out reading this one. They are dentists. Ah, okay, thank you. They are dentists. So that's a plural form, right? So esto es en oraciones afirmativas, right? Affirmative statements. Now let's jump into negative statements. Ahora bien, ¿cómo crear oraciones negativas? We got them in here. Let me see. Julio, César, help me out, please. I am not a dentist. Okay, cool. I am not a dentist. ¿Qué hacemos para formar una oración en negativo? Simplemente colocar not entre el verbo to be y la profesión, right? Que en este caso vendría a ser como un complemento. Esa es la posición que lleva a la forma negativa. En este caso es not cuando creamos ya oraciones, okay, negativas. Let's see. In summary, Rosa. Aurelia, help me out reading this one. You are not a lawyer. Okay, you are not a lawyer. There you go. Thank you, Rosa. Yeah. So it's pretty similar, right? Just putting not in here. Jose, Correa. It's not a receptionist. Okay, thank you. He's not a receptionist. Good. Wendy, Jamilet? She's not a secretary. She's not a secretary. Okay, thank you, Wendy. So in that case, let's remember, right? She's not a secretary. Just put not between is and a secretary, and we put it negative. All right? All right. Secretary. She's not a secretary. Stephanie, help me out, please. We are not engineers. Okay, thank you. We are not engineers. That's another one. Okay. We're not engineers. All right, we got another one in here. Just give me 1 second. I know there are more people in here. Joanna, help me out, Joanna. Joanna Melgar. You are not. She is not nurse. No, Joanna, the last one, el último ejemplo. From negative. You are not. Yes. Yes. You are not drug driver.
All right. Truck drivers. All right. Thank you, Joanna. All right. Egg, we got another one. The last one. Nancy, help me out, please. They are not dentists. Okay, thank you. Right? Thank you. So, in that case, if you take a look in there, como les mencionaba, para formar ya las oraciones negativas es bastante sencillo, right? Creo que esto es algo que ya suelen manejar ustedes. We're not going to stop that much in here. Esto es solo parte de lo que estuvimos viendo ayer, como una pequeña retroalimentación. Now, what we're going to do is something like put this information into practice. And how are we going to put this into practice? ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? Let's go straight to the manual. Give me one second. I'm going to stay in here with this part. And then we're going to move on. Give me one second. I'm going to open the manual. We have two conversations to practice today. All right. The conversation is on page, give me one second, on page 11 from the manual. Así que nos vamos a ir entonces a la página 11 del manual, which is this one. Okay. And this conversation here, this short conversation is a practice from the uses of the verb be. Okay. What are we going to do in this case? Listen. ¿Qué vamos a hacer en este tipo de prácticas? Lo que comúnmente se hace es, voy a leer una vez la conversación, ¿ok? Ustedes con el micrófono apagado me pueden seguir, ¿ok? Con la práctica de la conversación, yo voy a ir despacio para que ustedes puedan practicar, ¿ok? Luego de eso, cuando termine de leer, si hay alguna palabra que no comprendamos, al final de la práctica, cuando yo la termine de leer, ustedes me pueden encender el micrófono y me dicen, right, Juan or teacher, whatever, no entiendo esta palabra. What is this? Right? Entonces ahí vamos a dar la traducción de la palabra y luego nos vamos a ir a una pequeña práctica en mini secciones, porque sí me gustaría que practiquemos esta pequeña conversación, ya sea en parejas o en tríos, okay? So it says, listen to your teacher read the conversation, it says, then take turns to practice with a partner. So luego vamos a hacer esa pequeña práctica entonces. Okay, this is the conversation between Mary and Romeo, right? This is the name, Romeo. So it says, Mary, listen. Good morning, it says, good morning. I am Miss Mary Garcia. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. It says Romeo. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. All right. Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. He says, Rodrigo, welcome. Welcome. We are from the marketing department. We are from the marketing department. Okay. It says, Romeo, no, I am not. No, I am not. I am from the quality department. I am from the quality department. They are marketing managers. They are marketing managers. It says, Rodrigo, yes, we aren't. Yes, we aren't
from the same department. From the same department. But we are colleagues. But we are colleagues. It says, Mary, thank you so much. Thank you so much for the information. For the information. Okay, cool. This is the conversation. Now, do you have any question with the vocabulary? ¿Alguna pregunta con relación al vocabulario de esta pequeña conversación? ¿Algo que no esté del todo claro para ustedes? ¿O entendemos todas las palabras? Hello. ¿Todo está claro? ¿Qué dice Rodrigo? Okay. Let me see who's next. ¿Quién era parte de William? Who was talking? Quality. In Spanish, quality Spanish. Department is departamento de calidad. That one. All right. Wendy, did you say something? Sí, que es colleagues. Colleagues. All right. Colleagues es colegas. Colegas, yes. Right, ya sea de trabajo or any other aspect. Okay. Good. From the same. From the same. Same es del mismo. Same significa el mismo, lo mismo. In this case, in here, we aren't from the same department. It's like, no somos del mismo departamento. Okay, that's what it says. Okay, que no es del mismo departamento dentro de la empresa, right? But we are colleagues, dice, pero somos colegas de trabajo, right? Pero somos colegas. That's what it says. Good. ¿Alguna otra palabra que tengamos dudas? Ya sea en pronunciación o cómo se dice en español. O we are okay with that. O estamos bien hasta ahí. Ok. Su silencio me hace pensar que todo está súper claro. All right. Nice. Let's continue. Hour 22. That's pretty cool. Habemos 22. Eso está más que perfecto. Why? Listen. What are we going to do with this information? Let me see what time is in. 8:27. Ok, cool. Les voy a dar entre 6 a 7 minutos para que podamos practicar esta conversación en parejas. Lo vamos a hacer en parejas. Solo para confirmar, Joana Melgar, Janet Suárez, Ernesto, René, ¿se encuentran ahí? Yes. Sí, estoy. Es que los veía con la cámara apagada, sí. Entonces. Ok, cool. Sí. Bien, entonces, vamos a ir a practicar ya sea 6 a 7 minutos esta conversación, ¿ok? Puede comenzar el primero con Mary, luego Romeo, y luego tomar la acción de Rodrigo, Romeo, ¿ok? En viceversa, pero la idea es que podamos practicar, ¿ok? Se van a ir a unas mini secciones, cuando vengamos acá, voy a escoger algunas parejas que han practicado y me la van a leer, ¿ok? Acá, like in a general meeting. Just give me 1 second, I'm gonna make the groups. Ahora bien, denme un minuto. I'm going to share this. Okay. Stop sharing. Hacemos 22. Yo sería 11. Okay, cool. ¿De dónde vamos a tomar eso para la práctica? Lo vamos a hacer entonces del manual que ustedes tienen. All right. Si no tienen el manual a la mano, no lo pueden abrir. Lo que pueden hacer es tomar una screenshot.
de acá, las voy a poner de nuevo la imagen, le pueden tomar un screenshot para que puedan practicar. Give me one second. There you go. Esa sería. Para los que están en computadora, lo pueden hacer pueden abriendo el manual desde la computadora, right? Pero los que están en teléfono, o abren el manual, o le pueden tomar un screenshot acá. Ok. I think you have already done it. Okay. Bien, entonces voy a dejar de compartir. Y voy a crear los mini grupos. Give me one second. 11. All right. Good. Bien, entonces a partir de ahora, 8:30, 8:37, volvemos, ¿ok? Hacen automatically. Ok, pueden unirse, por favor. Simplemente denle en unir ahí. Y nos vamos a trabajar en mini secciones. Let's join. Está bien, solo de. ¿Me escucha? Yes. Good morning. I am Miss Mari Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. La compu lo tengo, entonces. Ahí estoy recibiendo ahorita. Ok, ya listo. ¿Cómo empezamos? Yo puedo ser Mari. Bye. Soy Romero, entonces. Ok, bueno. Good morning, I am Miss William García, William Mejía. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Oh, sí, ahorita. Hello, ¿cómo vamos con la práctica? A empezar yo. Ah, cool, cool. Hurry up, hurry up. Okay. Wilfredo, ¿puedo empezar? Manager. Yes, we are not from the same department, but we are college. Colleagues. 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 Thank you so much for the information. No, okay. For the information. Okay. Voy a pasar María. All right. Voy con. Keep going. Voy con. Quality department. They are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Hoy voy a comenzar yo. Good morning. I am Miss Maria Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Recording in progress. Okay. Mm-hmm. Bye. Cambiamos roles nuevamente. Okay. Good morning. I am Mr. Mary Garcia.
I the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't. From the quality department. Yes, they are marketing manager. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the design department, but we are college. Thank you so much for the information. The information. Me nos repite de nuevo, porfa, teacher. ¿Cuál? Colleagues. Ajá, colleagues. 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 Ajá, colleagues. Colleagues. Ah, colleagues. Esa yeah. era la única palabra en la que teníamos dificultad sí. y uh-huh. tal vez en yes, we aren't. Ah, ok, en esa, ajá. Sí, en esa es una contracción que ya vamos a ver cuando veamos sí. lo de las preguntas en negativo, que es una contracción entre are y not. Okay. Ajá. Ajá. Aquí sería, ajá, yes, we aren't, o we are not. En este caso es contractada, right? We aren't, aren't. Sí. We aren't. Y colleagues, solo esos teníamos dificultad con el compañero. Ok, cool. Bien, okay. Voy a revisar otros dos grupos más que me faltan, dos parejas, y luego vamos a volver a la sala principal, ¿ok? Ok. All right, nice. Digamos cómo volver. ¿De dónde los voy a sacar, hombre? No, sí, cuando ya... Estamos. Les voy a enviar un mensaje ahí, una ventanita para que ustedes puedan regresar a la sala principal, no hay problema, ¿ok? Sí. Simplemente he venido sí. revisando así si hemos estado todo bien en práctica, ¿ok? Y sí, como son varios, son 11 parejas, por eso es que me había tardado un poquito. Pero sí, ya son 8:38, así que vamos a volver ahorita, ¿ok? Ok. Admin section, all right. Nos vemos ahí. All right, so everybody's coming back. I think you have already practiced. Creo que ya se conocieron un poquito. All right, al menos ya practicaron en parejas. Okay. Ahora vamos a escoger entonces a dos parejitas, okay, para que me lean la conversación. Right. Bien, para este caso, let me see. Juan Zúñiga, deme un número del 1 al 22. 12. Okay, let me see. Vamos a hacerlo las cuadrículas acá. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jesús Alfaro, who were you working with? ¿Con quién estuvo trabajando, Jesús? Usted y la persona con la que estuvo trabajando me van a ayudar a leer la conversación. All right, to the main section. Who were you working with? ¿Con quién estuvo trabajando? Solo una consulta, teacher. No logro visualizar nada. ¿Cómo así? No puede ver el manual. Ahorita lo estoy presentando. Es que nos aparece en modo de conducción segura. ¿Y los demás pueden ver mi pantalla? Sí, se logra ver. Sí, se ve. Sí. Modo de conducción segura. Sí, es algo del aparato. A lo mejor él no ha cambiado de pantalla, no ha movido hacia la derecha.
Ah, sí, sí. ¿Está desde su celular? Porque si está desde su celular, igual puede mover hacia la derecha la pantallita, okay, con deslizarla y ahí le va a aparecer la, right, lo que se está presentando. Okay. Yeah, I mean, just check it. Revise y me notifica si pudo. Hoy sí te echa ya. Ah, ok, cool, thank you. Jesús Alfaro. Estaba calladito ya. Yeah. Ok, Jesús, ¿con quién practicó? A ver si recuerda. O no recuerda. Jesús, tiene el micrófono apagado. Jesús, en fin, no le escucho. Buen día, Miguel. Ah, con Wendy. Ay, where is Wendy, 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 Wendy. Wendy Yamilet. Hola. No practicó conmigo, pero ok, lo vamos a hacer. Ah, no fue con él. Come on, Jesús. Ok, ok, ok. Do it with her. Hágalo con ella entonces. No problem. All right. Ahora bien, acá está la conversación entonces. Ya pueden visualizarla. Let's start. Ok, comienzo, compañero. Yeah, good morning. I am Mr. Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Okay, okay, okay. One observation. Acá es Miss. Miss. Miss, okay. Ajá. Ese título es MSC, like Miss, se utiliza cuando, listen up, cuando la otra persona no sabemos, una mujer en especial, si está soltera o está casada. Cuando sabemos que está soltera, generalmente es Miss, así como la palabra de Miss Universe, de Miss Universo, M-I-S-S, ¿ok? Cuando es jovencita y está soltera, ¿ok? Right. Cuando ya está de una edad un tanto adulta, por así decirlo, de 25 hacia arriba, ¿ok? Pero no sabemos si está soltera o casada, se usa ese término, ¿ok? Pero igual se pronuncia lo mismo, Miss. All right, good. Jesús, continue. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobo, and they are Mr. Rodrigo Campos. Mr. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. Department. They are marketing manager. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. 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 Yes. Okay, thank you so much for the information. Okay, great. Thank you, Jesus and Wendy. All right, Wendy, give me a number from 1 to 22. Dame un número del 1 al 22. To follow up. 5. 5. All right. 1, 2, 3, 4, 5. Wendy Arely. A la otra Wendy Salva. Okay. Good. Wendy, who were you working with? ¿Con quién estaba practicando, Wendy? Que me reconozca con el que practiqué. Es el... ya, espéreme, voy a echarle una vista. ¿Quién trabajó conmigo? Conmigo, practicó. Ah, Brian. Brian, sí. Qué valor, Wendy. Ok, all right, let's start. Yo empiezo. Ok, no problem. Vaya, Mary. Good morning, I am Miss Mary Garcia, I am the new secretary. Nice to meet you. Romeo, nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. They are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez.
Welcome, we are from the marketing department. Department. Okay. Romeo. I am from the quality department. They are marketing managers. Right. Yes, we are from the sales department, but we are colleagues. All right, colleagues. Colleagues. Okay. Mary, thank you so much for the information. Information. Okay, all right, there you go. Thank you so much for the information. So thank you, Wendy, and thank you, Brian. You did it good. Bueno. All right. Bien, por motivos de tiempo, con la otra conversación, sí, vamos a ver si podemos practicar todos, okay? But for a matter of time, we're gonna keep going with this, okay? All right, just give me 1 second. Let's move out with this. Okay. Okay, cool. Let's move. Okay, listen. In these cases, complete the sentences using some information from the conversation above. Okay. Acá lo único que vamos a hacer es simplemente rellenar estas pequeñas oraciones con relación a la conversación que tenemos arriba. Dice Rodrigo and Luis, y luego dice marketing managers. Acá, ¿qué vamos a poner acá? En base acá, ¿son Rodrigo y Luis, all right, gerentes de marketing? ¿De acuerdo a la conversación? ¿Lo son o no? No son. ¿No son? Ok, cool. Entonces acá vamos a colocar tal y como está en esa área. Let me see what in the WhatsApp acá. Entonces acá vamos a colocar aren't. Ahí veis. Aren't es lo mismo como que yo diga are not. Ok, es una forma contractada entre are y la forma del negativo, not. Ok, cool. All right. Romeo, as you want to call it, and Rodrigo, dice, from the same department. ¿Son del mismo departamento? In the company? No. No? No. Okay. Lo mismo entonces, right? Aren't. Okay. This is the one. Aren't. Okay, what about here? We, el video dice colleagues. ¿Qué debería poner acá entonces? Can somebody help me out? We are colleagues. Exactly, right? We are colleagues. That's the word that we got in here. Are. Somos colegas, right? We are colleagues. Ahora bien, help me out in here. Lo que dice, they in the same company. What goes in here? ¿Qué va acá entonces? What goes in here? Can somebody tell me? They're from the same company. They are in the same company. En ese caso, yeah, sería are. Okay, right. Es para mencionar como ellos están en la misma empresa, right, en la misma compañía. Okay. Recordemos que el verbo principal que estamos usando, pues, es el verbo to be en su forma de are. En este caso, todas las oraciones están en plural. Entonces, por lo tanto, en todas vamos a ocupar are o aren't cuando es negativo. Okay, so this is pretty much what we got in here. All right, let's move on. Ahora bien, movámonos un poco más abajo entonces ahorita. All right, let's keep going. All right, give me 1 second.
Okay. All right, let's move on in here. This is the same thing that we were practicing yesterday. Bien, eso es parte de lo mismo que estuvimos practicando ayer. Así que, let's just take a look at it. Okay? Good. Just to confirm in here. Help me out with number one. Julio Alberto, help me out with number one. Ayúdeme con la número uno, por favor. Let's remember, these ones are plurals, okay? Viene siendo lo mismo como la práctica de ayer, solo que acá es en plural, usando are, okay? All right, in here, they, what should I write in here? Sería they. Ajá. Ahí tienen paréntesis la profesión que vamos a incluir dentro de la oración. Ok. They en plural dice, ¿verdad? Yes, that's right. They are receptionists. Okay, they are. There you go. Okay. Thank you, mister. Yeah, that's the one. Okay. They are receptionists. Okay, and we got it in a plural version in here. Okay. Joanna, help me out with the number two. You are not supervisor. Okay, in this case, supervisors. Supervisor. Yeah, I mean, that's the word, the correct pronunciation. All right, you are not supervisors. Very good, Joanna. Thank you. Now, number three. Let's move on. And for number three, I want and I need the help of, let me see, someone has not participated. Erika Rojas. Help me out, Erika. Susan and Marcos are not college. Ah, okay. Thank you. Thank you, miss. Are not. Okay. Susan and Marcos are not colleagues. Very good. Okay. Let's see with the next one. Let's see. Rosa Claribel. Number four. Yeah. We are accountants. Okay, very good. We are accountants. Like, nosotros somos contadores, right? Very good. Thank you, Rosa. Now, number five, Jose. Yeah, and Carla. We are. Okay, we are. Carla and Sandra. Okay, all right, very good. We are Carla and Sandra. Recordemos acá, aunque esté be en paréntesis, pero como es una derivación, okay, el are es una derivación del verbo to be, it remains the same, okay? We are Carla and Sandra, and that's it. So let's move to the next one. Nancy, help me out with number six. They are Miss Herrera. Miss, okay. And Miss Mejia. Okay. They are Mr. Herrera. In this case, Miss Herrera. All right? Mm-hmm. And Miss Mejia. In this case, ambos son mujeres, okay? That's what we call miss. All right, there you go. So thank you. You are it. Okay, thank you. So we got this, okay? Like a correct one. Entonces, estas son las formas en cómo podemos crear oraciones, okay? Hablando ya de manera plural y mencionando like some occupations and some professions, okay? Good. Hasta acá, ¿tenemos alguna duda? Any doubt, people? Any question? ¿Alguna pregunta hasta acá o todo está claro?
Todo claro. Super clear. Okay, cool. Let's keep going. Bien, entonces vamos a dejar un poco acá. Okay, I'm gonna stop sharing this part. And we're gonna continue with this. Ahora volvamos a la presentación. Why? Because we're gonna show up some occupations that we're gonna need, right? Igual vamos a continuar con vocabulario like super easy, super basic. For example, these are some occupations, all right? Manager as one. Manager. What is a manager? What do you understand by manager? Gerente. Okay, very good. Supervisor. Supervisor. Okay, very good. Got the word. Remember, supervisor. Got dentist. Dentista. Right? Good. Dentist. We get service provider. Service provider. Proveedor de servicio. Very good. Yeah, I mean, that's what it is. Service provider. We got student, what you are right now. Student. Estudiante. Estudiante. Okay. Very good. Teacher, my function Professor. Right now. Okay. There you go. Nice. Yes, doctor, you know what is a doctor, right? Doctor. Okay, good. Architect. Architect. Very good. Architect. We got carpenter. Carpintero. Okay, very good. Yeah. Carpenter. Technician. Técnico. Yes, very good. Right. Technician. That's the word, right? Para mencionar técnico. Technician. Assistant. Right? Assistant. Okay, very good. Assistant. That's the word. Cashier. Cajera. Very good. Cashier means okay. Cajera, right? Okay. All right. Sales manager. Gerente de ventas. Very good. Sales manager, right? Like gerente de ventas. Okay. Yeah, I mean, I think you're going to stay with those ones, sorry. Yeah, those are the ones. Vamos a estar con este vocabulario. We're going to practice that. If you want, you can take notes, okay? You can even take notes about this. And then we're going to move on. All right. Let me know when you finish writing this so I can move on. Así puedo avanzar. Me avisan cuando terminen de anotar. Just let me know. Listo. Okay, cool. All right, now we were talking about positive statements, negative statements. Now we're gonna jump into questions, okay? Vamos a comenzar con preguntas like super sencillas, like very easy questions. Good. Bien, ¿puedo pasar la presentación ya? Sí. You finished? Okay, nice. Let's move on. Okay, it says, yes, no questions and short answers, right? That's what we got. Yes, no question structure. Bien. Vamos a hablar un poco sobre la estructura de cómo crear preguntas cortas, ¿ok? O preguntas cerradas. ¿Por qué son preguntas cerradas? Porque usted solo tiene dos opciones. Yes or not, right? That's it. And this is the structure. Y esa es la estructura. We got the verb be, ¿ok? Y por verbo be, me refiero a, ya sabemos, am, is, and are, ¿ok? Am, is, and are, dependiendo del subject, ya sea pronombre o nombre propio. Plus, complement, que en este caso el complemento va a ser the occupations that we were practicing before, ¿ok? Que ahí, pues, vamos a poner una occupation or profession. Y luego, the question mark. Example. Look at this. Acá ya tenemos una pregunta a modo de ejemplo usando ya la estructura que tenemos arriba. El verbo be, que en este caso hace la función de are, ¿ok? You, que hace la función del subject, all right? In a dentist, que hace la función de complement. And then the question mark, right? Are you a dentist? Are you a dentist? Y esa es la forma en cómo lo leemos, right? Are you a dentist?
So you got two options to answer. Tenemos dos opciones de respuesta. Yes, I am. Okay, like super short. Es la forma más corta. Okay. Yes, I am. It is positive. Right? La forma positiva. Sí, sí lo soy. Right? No, I'm not. Acá, en este tipo de respuestas, sí, va contractada casi todo el tiempo. Okay? Porque es respuesta corta y, pues, básicamente, en respuestas cortas de just no questions, siempre, por lo general, la respuesta negativa siempre va contractada. Okay? It's always contracted. So, por eso es que decimos, no, I'm not. Y acá ya estamos negando. Okay? No, I'm not. No lo soy. Right? So, like, are you a dentist? ¿Eres un dentista? Yes, I am. Sí, sí lo soy. Right? No, I'm not. No, no lo soy. Okay? Good. Next question. But this one is in third person. Okay? Ya acá esta pregunta ya es en tercera persona. Right? Y supongamos que le estoy haciendo esta pregunta a Karen sobre José. ¿Okay? Para que me entiendan cómo es cómo funciona una tercera persona. En este caso, quien hace la pregunta es el que está actuando en primera persona. Karen sería una segunda persona. Y sobre quién se habla, que en este caso sería José, sería la tercera persona. Por eso decimos, ¿is he a lawyer? Like, ¿es él un abogado? ¿Is he a lawyer? So, Karen, you has two options of answer. Puede decir, yes, he is. Okay, if it is positive, yes, he is. Okay, if it is negative, no, he's not. Okay, no, he's not. Okay, if it is negative. Sí, sí lo es, o no, no lo es, right? So you got two options of answer. There you go. Cool. Right up to here. Do we have any question? Bien, hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? No? Okay, no. Cool. Cool. Bien, en base, listen up, en base a las palabras que tienen, que anotaron previamente, o alguna otra que ustedes like bring up to your mind, quiero que me elaboren dos oraciones, I mean, dos preguntas. Yes, no questions, ¿ok? Una, en primera persona, de are you, usando are you y luego el profession, y luego una utilizando en tercera persona, ya sea mencionando he or she, ¿ok? No problem, he or she, pueden usar, ¿ok? Y con una de las professions que tienen ahí, ¿right? Sin respuesta, ¿ok? Solo las dos preguntas, ¿ok? One in first question and the other one in third person. That's it. First and third person. When you finish, just let me know, okay? Me lo hace saber cuando termine. Voy a, I'm gonna stop sharing the screen. Voy a dejar de presentar un momento la pantalla y voy a pasar a asistencia, la segunda asistencia de la noche. Mientras ustedes hacen las preguntas. Give me one second. Okay, Abel Ernesto. Presente. Ah, okay. Thank you. Brian Allen. Brian. Present. Ah, okay. Thank you, Brian. David Ernesto. Present. Okay. Good. Stephanie Michelle. Present. Okay, great. It is Janet. Present. Okay, excellent. Jesus Alfaro. Present. Okay, great. Jose Edgar. Presente. Okay, thank you, Mr. Jose William. Presente. Okay, thank you. Julio Alberto. Present. Okay, great. Julio Cesar. Okay, nice. Karen Beatriz. Present. Okay, good. Luis Gerardo. Present. Okay, excellent.
Nancy Patricia. Presente. Okay, thank you. René Antonio. Presente. Okay, nice. Ricardo Antonio. Hi. Ah, okay. Good. Let's see. Rosa Aurelia. Presente. Ah, okay. Thank you. Rosa Claribel. Present. Ah, okay. Good. Wendy Areli. Presente. Ah, okay. Very nice. Wendy Jamilet. Wendy Jamilet. Presente. Okay. Good. William Ernesto. Present. Okay. Nice. Erika Elizabeth. Presente. Good. Joanna Araceli. Present. Good. And Wilfredo Arevalo. Ah, okay. Very good. Hey, man, this is the first time I got all of you. Perfecto. Tenemos los 23, entonces. Okay, cool. Do you finish? I mean, do you finish already? ¿Terminaron? Sí. Yes? Okay, great. Yes. Perfect. What are we gonna do? Listen up. ¿Qué vamos a hacer? Ah, con estas preguntas, lo que vamos a hacer es una pequeña práctica acá. Like, with using yes and no, right? Okay, yes and no. How come? Ustedes mismos les van a practicar acá, les van a preguntar. In this case, Joanna, you have already finished, right? Bien, entonces, como ya terminó, quiero que esas dos preguntas usted se las haga a Wendy Areli. Wendy, usted tiene la opción de contestar de manera positiva o negativa. It's up to you, okay? Yeah. All right, do it. You are a supervisor. Okay. Listen. En una pregunta, siempre va el verbo to be de principio, okay, y después el you, o he or she, después. All right? Porque si no, entonces es una oración positiva. Mm-hmm. Yes. Tendría que ser are. Exactly. Are you a supervisor? Very good. Not I am. Okay. No. I'm not. No, I'm not. Okay, very good. Second question, Joanna. Are we not a student? Yes. Give me one second. One second. Repeat again, Joanna. Are we? Uh-huh. Are we not a student? Okay, quitémosle el not. Are we a student? Okay, y la palabra student, porque usted ya me la hizo plural ahí, la palabra mm-hmm. students, agrégale una S al final. Students. Yes. Are we students? Okay, good. Wendy. Yes. Uh-huh. Yes. Okay, listen. Are we? listen. Siempre y cuando, a excepción del are you, siempre vamos a usar el mismo pronombre que nos hagan en la pregunta. Entonces, como ella dice, are we students? Entonces usted va a decir, yes, we are. Si es positiva, o no, we are not. Okay, contratado, we are not. Si es en negativo, okay. All right. Give your answer, Wendy. Yes, we are. Okay, very good. Yes, we are. Thank you, Joanna. Now, Wendy, I want you to read both questions to Julio Cesar. Are you a manager? A manager? No escuché. Are you a manager? Manager. No, I'm not. No, I'm not. Okay, good.
Is she a dentist? I'm not. Julio, that's the third person. Ya es tercera persona, Julio. Repeat again, Wendy. Is she a dentist? Okay, a dentist. A dentist. Is she a dentist? A dentist? Julio? She is not a dentist. Right. Okay, no. Not a dentist. Okay, no, she's not. Repeat. No, she's not a dentist. Okay, good. No, she's not. All right. Si le quiere agregar. Ah, okay. I am an accountant. Okay, all right. Pero recuerden, esa es la tercera persona, okay? ¿Es ella una dentista o un dentista? Okay. No, she's not. No, no es. Okay, no lo es. All right. Cool. Thank you, Wendy. Now, Julio, read your questions to Rosa Aurelia. Are you an accountant? Perdón, ¿me podrías repetir? Okay, repeat the question. Are you an accountant? Okay, are you an accountant? Not I are accountant. Okay, no. No, I don't. No, I don't account. I'm not. All right, give me 1 second. It's gonna be like this. Look. Make it this way. Okay, let's put this one over here, over here. Okay, remember, if you're using, yes, I am, okay. If it is negative, no, I'm not, okay, that's it, okay. Eso es lo único que me van a contestar en primera persona, ya sea, yes, I am, si es positiva, o no, I'm not, si es negativa. Si estamos hablando de una tercera persona, si usamos she, por ejemplo, is she a what? Nurse? Is she a nurse? Ok, recordemos. Entonces acá, yes, si es positiva, she is. Lo único que hacemos acá en la respuesta es invertir el pronombre con el verbo to be. Es lo único. Yes, she is. O si es negativa, no. She's not, okay? Ese es lo otro, right? No, she's not. Acá escribimos 2 veces no, okay? No, sin la T al principio, y luego al final es not, ya con T, okay? No, she's not. Si acá fuera he, entonces sería yes, he is, o no, he's not, okay? All right, cool. Let's continue. Julio. Let's read the next one. Secretaries. Repeat again, Julio. I didn't even listen to you. No, no, she's. No, dejemos que Julio la repita de nuevo porque, bueno, yo no lo escuché muy bien. Is she a secretary? Ah, okay. Rosa? No, she's not. No. Okay, no, she's not. Okay, all right, nice. Thank you, Julio. Now, okay. Rosa, I want you to ask those questions the ones that you did to Julio Alberto. Okay. Are you a teacher? Okay, are you a teacher, Julio? I don't know. Okay, no. I'm not. No, I'm not. Okay, good. Next question. He is a manager. Le falta el pronombre, Rosa. He or she? Perdón. He is. Ay, creo que está teniendo problemas de conexión. Okay, ya sea, is he o is she, Rosa?
Is she a manager? Okay, is she a manager? No, she's not. All right, no, he's not. Okay. No, she's not. Okay, son las respuestas negativas. Okay, cool. Thank you, Rosa. Now, Julio, ask those questions to Jesus. Okay. All right, do it. Are you a teacher? No, okay. Jesus? All right, repeat the question, Julio. Okay. Are you a teacher? No, I'm not. And fine, and fine. Okay, good. Is she a manager? Hey, qué tarde, el pan. Okay, is she a manager? Oh, she's not. Okay, no, she's not. Hey, porque todos son negativos, man. Okay, but anyway. All right, thank you, Julio. Now, Jesus, okay. Ask those questions to Jose William. Are you a manager? No, I'm not. Another negative. Okay. Okay. Is he an accountant? Yes. He is an accountant. Cool, man. Cool. Finally, one positive. Cool. Thank you, Jesus. Now, William, ask these questions to Erica. Okay. Are you a dentist? No, I'm not. Okay, cool. Next question. Is she secretary? Okay, is she yes. Secretary? Yes, she is. Okay, good. Thank you, William. Now, Erica, ask those questions to William. Tobar, the next William. Are you a lawyer? No, I am. No, I'm not. Okay, good. Is he a manager? Yes, I am. Listen to the question. Repeat the question, Erica. Is he a manager? Oh, yeah. Yes, he is. Okay, very good. Thank you, Erica. Now, William, ask those questions to Jamilet. Wendy Jamilet. Okay. Are you a teacher? Yes, I am. Good. Okay. Is he a student? No, he's not. Okay, good. Thank you, William. Now, Wendy, ask those questions to Jose Coreas. Are you a supervisor? Very good. Yes, you are. I am. Yes, I am. Okay, good. Is she a technician? Very good. No. No, I know. Let's remember, third person, that's third person. Is she a technician? She is not. Okay. No. No. Repeat. No. She's not. No, she's not. Okay, okay. Very good. Okay. Thank you, Wendy. Okay. Now, Jose, ask the question to Nancy. You are a student. Okay. Are you? Are you a student? Okay. Are you a student? Very good. Are you a student? Yes, I am. Very good.
Is he a architect? Architect, okay. Is he an architect? No, I am. No, he's not. No, he's not. Okay, very good. No, he's not. Thank you, Jose. Now, Nancy, ask this question to David. Are you teacher? Okay. No, I'm not. Good. She is carpenter. Okay. Is she or is he? Remember? She is. Okay, al revés, al revés, al revés. He is. Okay, no, no, no. En ese caso usted dice he is. No, al revés. Is he. Is she. Okay, is she. Ajá. Ajá. Carpenter. Okay, is she a carpenter? No, I'm not. No, she's not. Tercera persona. No, she's not. No, she's okay, not. Very good. Recuerden, solo lo único que van a cambiar a no, I'm not o yes, I am es cuando les hagan preguntas con are you. Okay, are you. Pero por lo demás, si es is she o is he, pues igual, ahí es el mismo pronombre. Okay. Remember okay. That. There you go. Okay. David. Okay, thank you, Nancy, by the way. David, ask this question to Wilfredo. Okay. Are you a manager? Wilfredo, you got the microphone off. Good. No, I am not. Okay, good. She is dentist. Backwards, al revés. Is he dentist? Perdón. Okay, good. I am not. All right. Yes, she is, or no, she's not. No, no. Okay, no, she's not. Okay, thank you. Thank you, David. Now, Wilfredo, ask okay. These questions to Gerardo. Are you a cook brother? Okay. Hello. Hey, Gerardo, are you a truck driver? No, I'm not. Okay, good. Next question, Wilfredo. Repeat again, Wilfredo. Okay, he says, is she a nurse? Gerardo? No, she's not. Okay, no, she's not. Okay, nice. Thank you, Wilfred. Now, Gerardo, ask your questions to Stephanie. Sí, doctor. Okay, repeat the question. Sí, doctor. Yes, he is. Okay, good. Driver. No, no se escuchó. Ajá, ya, yeah, no escuchamos la segunda pregunta, Gerardo. ¿Are you a driver? Yes, we are. Are you, Stephanie? Yes, I am. Okay, yes, I am. All right, nice. Thank you, Gerardo. Now, Stephanie, ask these questions to Ricardo Antonio. Is he a supervisor? Supervisor? Mm-hmm. Supervisor.
Tell me. Is, tell me, please. Is he a supervisor? All right, a supervisor. Yes, I am. Is third person, Ricardo? Third person. I mean, is he a supervisor? All right, in that case, remember, that's a third person, right? So your answer will be yes, he is, or no, he is, or no, he's not. Okay. Yes, he is. Okay, good. Thank you, Ricardo. Now, Stephanie, the second question. Are you college? Are you colleague? Colleague. Is that? Okay. Are you colleague, Ricardo? No, no, I am. No, I'm not. Okay. No, I'm not. No, you're not. Okay, nice. No, I'm not. There you go. Thank you, Stephanie. Now, Ricardo, I want you to ask your questions to Rosa Claribel. Is he mechanic? Mechanic, okay. Is he mechanic? Yes, he is. Very good. Are you a student? Yes, I am. Okay, nice. Thank you, Ricardo. Now, Rosa, ask Julio Cesar. Wait a minute. Julio, did you participate already? ¿Ya participó? Yes, es que sí, se movió la cuadrícula. Man, estaba al principio, ahora va al final. All right, not to Julio, Rosa. Do it to Karen Beatriz. Are you a manager? Yes, I am. Is he a technician? Sorry. Is he a technician? Is she a technician? Yes. Yes, she is. Okay. Hey, cool. Thank you, Rosa. Now, Karen, ask Brian. Are you a student? Yes, I am. Okay, good. Is he an assistant? No, are not. Repeat the question, Karen. Is she an assistant? Okay. No, she's no. Okay, good. No, she's not. Thank you, Karen. Now, Brian, ask. Nancy has already participated. Wilfredo. Yeah, I mean, Wilfredo too. Julio too. Janet Suarez. Yes. Are you a secretary? No, I'm not. Okay. Is she a manager? Yes. Is she a manager, Janet? Yes, she is. Ah, okay. All right, good. All right, thank you, Brian. Now, Janet, ask, let me see who's this. I mean, Rosa Claribel, did you participate already? ¿Ya participó? Okay. As she participated. All right, René Escalante. Okay. Good. Yes. Are you a dentist, René? No escuché la pregunta. Are you a dentist? No, it's not. No, I'm not. No, I'm not. Okay. She is a student. Okay, backwards.
Is she a student? Ah, okay. Yes, I am. Rene, that's the third person. Yes, she is. Yes, she is. No, she isn't. Okay. Yes, she is. Okay, cool. Ernesto, did you participate already? ¿Ya participó? No. Okay, cool. So René, ask questions to Ernesto. I think you're are you are a student? Okay, are you a student? No, I'm not. Okay, good. He is doctor. All right, backwards, René. Al he revés. Is, he is. Al revés, al revés. Quiero ver. Is she doctor? Okay, is she a doctor? Yes, she is a doctor. Okay, cool. Thank you, René. Now, Ernesto, ask me. I think you're the last. We're the last one. Okay. Are you a doctor? All right. No, I'm not. Is she a sales manager? Yes, she is. Right? She's a sales manager. All right, thank you, Ernesto. So this is pretty much, okay, how to create questions, okay, based in short answers. Look, we have in here more examples about this. Look, acá igual tenemos algunos ejemplos adicionales. ¿Cómo podemos crearlos? All right, this is in the manual, okay? Acá lo hemos sacado esta parte del manual. Check this out. Just no questions and short answers. La primera pregunta que tenemos acá dice, are you Carlos? Like, ¿eres Carlos? Are you Carlos? So, yes, I am, if it is positive. No, I'm not, si es negativa, okay? So, es como que yo le diga a cada uno de ustedes, hey, are you Julio? Are you Wilfredo? Right? Are you Nancy? Are you Karen? Right? If you say like, yes, I am, or no, I'm not. You got two options, okay? Ahora bien, si estoy preguntando sobre una tercera persona, recuerden, desde que mencionamos tercera persona, es básicamente referirnos a he or she. O un nombre propio, ¿ok? O un nombre propio que puede reemplazar ya sea el pronombre he o el pronombre she, ¿ok? Supongamos que con Wendy Arely estoy conversando, ¿ok? Y de repente le pregunto a Wendy, ¿ok? ¿Is Jesús a dentist, Wendy? ¿Is Jesús a dentist? Es como que si le dijese, ¿is he a dentist? ¿Ok? Entonces, Wendy me va a responder, ya sea de manera positiva, yes, he is, ¿ok? Aunque yo le mencione el nombre propio a Jesús. ¿Is Jesús a dentist? Ella me va a responder, yes, he is, ¿ok? Sí lo es. No hay necesidad de responder en la respuesta con el nombre de nuevo. Simplemente colocar el pronombre en that's it, ¿ok? O, ¿is Wendy a doctor? So, like the answer, yes, she is, okay? Or no, she's not, right? Remember, two ways of answer. So, let's see a couple of examples, extra examples. Julio Alberto, help me reading the next question, please. Ayúdeme a leer la otra pregunta, por favor. Is he a supervisor? Okay. No. The next one. Here. La segunda. La segunda. Yes. Is he a manager? Okay. Is she a manager? Bien. Acá, si ven, tienen como tres opciones de respuesta, aunque las negativas ya voy a explicar eso. Listen. La positiva. Yes, she is. Okay. Si ven en la pregunta, a comparación de la respuesta, lo único que hacemos es invertir. ¿Ok?
el pronombre y el verbo. En la respuesta va primero el verbo be, después el pronombre. En la pregunta, en la respuesta va primero el pronombre y después el verbo to be. Eso es lo único. Ahora bien, en la respuesta podemos contractar de dos maneras, en negativo. ¿Ok? La que hemos estado practicando es la que está en corchetes. No, she's not. No, he's not. Entonces, también podemos hacer la contracción entre is o are y la palabra not. Y dejar, ok, el pronombre solo. ¿Okay? Entonces, por eso, ahí básicamente tenemos dos opciones de poder responder de manera negativa. No, she isn't. Isn't, por cierto, esa es la pronunciación de ya la forma del verbo is. Y el not se pronuncia isn't. Isn't. ¿Ok? No, she isn't. O no, she's not. Entonces, ambas formas son correctas, ¿ok? Both ways are correct. Ok, let's keep going. José, help me out with the next question. Is he a supervisor? Ok, is he a supervisor? Read the answers, please. Supervisor. Is he a supervisor? Okay, léame las respuestas. Permita. Yes, he is. No, he is not. Ah, en ese caso sería no, he isn't. No. No, he isn't. Ok, y ya la otra es, no, he's not. He's not, ok. All right, thank you, Jose. Now, Joanna, help me out with the next question, please. Yes, he is. No, Joanna, la pregunta. Y luego la respuesta. Joanna. Yes, he is. No, Joanna, la siguiente pregunta, después de is he a supervisor? Are you colleagues? Okay, are you colleagues? The answers? Oh, ahora tengo que contestar. Yes, ahí solo lea las respuestas. No, I'm not. No, Joanna, solo lea las respuestas que están a la par de la pregunta que está en la presentación. Yes, we are. Ok. No, we are. Ok, no, we aren't. No, we aren't. No, we... We're... No, we're not. Ok, very good. No, we're not. Thank you, Joanna. No, we aren't. No, we're not. All right. Good. Wendy Arely, let's read the next one. Are they service providers? Providers? Providers. Okay. Yes, they are. Uh-huh. No, they aren't. All right. No, they not. No, they are not. Thank you, Wendy. Very good. All right, let's read the next one. Ricardo, the last one. Are you bosses here? Here, okay. Here, yes, they are. Uh-huh. No, they aren't. Good. No, they're not. Okay, thank you, Ricardo. All right, are your bosses here? Like, ¿están tus jefes acá? Okay, o aquí. Here significa aquí. Okay, are your bosses here? ¿Están tus jefes aquí? Right?
Positive, yes, they are. Sí, sí lo están, right? No, no están, o es lo mismo, right? No, they aren't, or no, they are not. No, no están, right? Both ways are acceptable and correct. Okay, cool. Bien, let's continue with this. Let's remember, esto lo tienen en la en el manual, okay? So that's why we're gonna move. Let's move. Okay, we got extra examples. Check this out. Janet, help me out reading, please. Hi. Yeah, are you? They? Uh-huh. The, sorry. I lost. Yeah, I mean, read, read. Are they managers? Okay, thank you. Are they managers? All right. Yes, they are. If it is positive, okay. Si es positiva, yes, they are. Y si es negativa, no, they are not. Okay. No, they are not. O no, they aren't. No, they aren't. Entonces ahí en la forma negativa tenemos dos maneras de responder. Y ahí pues va a ser a decisión y criterio suyo cuál va a escoger al momento de responder una pregunta como esta. Good. Let's continue. Let me see. Stephanie, help me out, please. Are Mario and Crisia engineers? Okay, thank you. Are Mario and Crisia engineers? Good. David, read the answer. Yes, they are. Okay, positive and negative? No, they're not. Okay. No, they aren't. Okay, very good. No, they are not, or no, they aren't. Very good. So those are like the ways, right? Entonces, esas son las maneras de cómo podemos responder de manera negativa, okay? All right, cool. Let's move on. Continuemos entonces. Give me 1 second. Let's remember, I'm gonna upload this PowerPoint presentation into the WhatsApp group. Okay. Voy a ver si al final de la clase igual vuelvo a subir esta presentación al grupo de WhatsApp. Así la pueden tener a modo de respaldo, ¿ok? Cool. Let's move on. Continuamos entonces. Yes? One question. All right, go on. Tell me. Este, o sea, una pregunta. ¿Y todas las clases las está tirando, la graba y la está tirando al... ¿O cómo es el sistema? Yes, sí, por parte de INSAFOR, pues es de carácter obligatorio que las videoconferencias sean grabadas y a la misma vez sean subidas a la playlist en YouTube. ¿Por qué se hace esto? Porque si en un dado caso, por extrema emergencia, usted no puede presentarse a la clase, okay, conectarse, usted bien fácilmente el siguiente día, durante todo el día, puede abrir la lista de la playlist que tiene, que se les envió de YouTube, y ahí usted puede encontrar la clase y puede abrir el video y ver de qué se trató la clase. ¿Verdad? Ah, yo pensaba de que la subía al grupo que de WhatsApp. No, no. O sea, para la, capturarla y... No, el video se sube nada más a la playlist en YouTube y a la plataforma. Oh. ¿Okay? En la plataforma también están. No, en el grupo lo único que suelo mandar es la presentación. ¿Okay? Porque, PowerPoint. Sí, o sea, yo lo veo más fácil subir la clase al grupo, pero no se puede. Bueno, la otra era del respecto al folleto, como, o sea, hasta hoy pude ingresar, ¿no? Ajá, ajá. Sí, ¿no tiene usted el manual? No, no, no. ¿Y usted no está agregado al grupo de WhatsApp? Ya.
Yo creo que sí, sí, sí. Ok, quiero que revise si está agregado, porque si no, le voy a mandar el link para que se pueda agregar y voy a reenviar de nuevo el manual para que así lo pueda descargar a través de WhatsApp. Ok. Ok, muchas gracias. Ok, antes de que termine la clase, revise si está agregado y así, pues, si no lo está, yo le puedo mandar el manual nuevamente, ¿ok? O creo que sí está usted en el grupo. Ricardo, sí, no tengo otro Ricardo, creo que sí. All right, good, Ricardo. Igual lo voy a volver a reenviar, lo voy a buscar si está ahí y lo voy a reenviar. No problem with that. All right, let's continue. Okay, let's move on with extra examples, okay? There you go. We got another one in here. Let me see who can help me out. Julio Cesar, help me out reading, please. Is Jose a truck driver? Okay. Is Jose a truck driver? Joanna, let's read the answers. Joanna, you got the microphone off. Su micrófono. Yes, he is. Okay. In negative? No, he's not. Oh? No, he isn't. No, he isn't. Okay, thank you. Thank you, Joanna. Okay, let's see. Now, Nancy, are you there? Is Carla a nurse? Ah, okay. Is Carla a nurse? Gerardo, let's read the answers, please. Yes, she is. Okay. No, she's not. No, she isn't. Okay, thank you, Gerardo. Yes, she is, if it is positive, okay? No, she's not, if it is negative, or no, she isn't, okay? No, she isn't. There you go. Very good. Thank you, Gerardo. Now, let's move on. Give me one second. Okay, what are we gonna do now? Now, let's jump into the manual, okay? Vámonos entonces al manual. I'm gonna stop sharing this. Ah, por cierto, voy a enviar el link del grupo. Me está comentando alguien que no lo tiene, así que permítanme un momento, por favor. This is the link for the WhatsApp group. Okay. Mi personal no me lo podrían mandar. All right, José. ¿A usted, José? Sí. ¿Está desde la computadora, José? Sí. Ah, ok, ok. Bien, se lo puedo enviar después de clase, entonces, a través de su número de teléfono, ¿ok? All right, sí, cool, okay. Cool. José Coreas, all right. Thank you, mister. So, I'm going to move that. Let me see. I'm going to open up the conversation that we're going to be practicing. Give me one second. It's gonna be this one. Bien, before we leave, we're gonna be practicing this short conversation. Bien. Esta pequeña conversación que tenemos acá, básicamente es basada en yes, no questions. Okay? It's in the following page from the manual. Dice, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner, okay? Entonces, básicamente está basada en yes, no questions. Así que la vamos a leer un poco. Igual, vamos a hacer la misma dinámica que hicimos con la anterior, right? With different people. And let's start over again. It says, this is a conversation between Ana and Carlos, okay? It says, Ana, hello, I'm Ana Trujillo. Hello, I'm Ana Trujillo. It says Carlos. Hi, Ana. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. I'm
Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you. He says, Ana. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Is she Miss Diana Andrade? He says, Carlos, no, she isn't. No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. She is the manager of the company. And he says, Ana, okay. And are you the supervisor? Okay. And are you the supervisor? He says, Carlos, no, I am not. No, I am not. I am a salesperson. I am a salesperson. He says, Ana, thank you so much, Mr. López. Thank you so much, Mr. López. Okay, from here, de esta pequeña conversación, ¿tenemos alguna palabra que no sea del todo conocida para ustedes? Any question? Yeah, David, tell me. Este es solo una duda. Este, yo he escuchado cuando dicen hello, a veces dicen solo hi. Yes. ¿Es lo mismo? Yeah, es lo mismo. Son sinónimos. Lo único diferente acá entre hello y hi es que hello es más formal. Hi es un tanto más informal. ¿Ok? Hi okay. Es más como para amigos, cheros, right? Hi. Hello es okay. Ya como para personas a las cuales hay un poco más de jerarquía o tenemos un cierto grado de respeto, ¿ok? That's hello. Okay. Las situaciones formales. All right, that's the only difference. Good. Any other question? ¿Alguna otra duda? No? Okay, cool. If you don't have any question, let's work on it. Bien. Nos vamos a ir por 7 minutos entonces a practicar esta pequeña conversación. Give me 1 second. What is this? All right, added wrong. It's time. Give me 1 second, people. I'm gonna delete some of you. Jesus, forget them, people. Hoy son varios, hoy están todos. That's nice. Breakout room, you are 23, 22. Ahí se me fue uno. Okay. Okay, good. Let's open it up. And let's go to practice that short conversation. Teacher. Yes? Perdón, solo puede poner la, de nuevo la, la conversación para agarrar la captura. Okay, cool. This one. Ahí está. Listo. Okay. Gracias. Perfect. All right, let's jump into the practice, people. Let's go to practice. Yo no estoy con nadie. ¿Ah? William Tobar, William Tobar. Gracias. Yes, William. Usted está en el en la sala 7. ¿No le aparece el mensaje de poderse unir? ¿Qué pasa? Que no me uní por la pregunta que le hice de la captura. Give me 1 second. Give me 1 second.
Lo voy a mandar a otro grupo y luego lo voy a volver a mandar al grupo 7, permítanme. Lo voy a mandar al, ok, lo voy a mandar al 8. Ok, ¿le parece notificación? No. That's weird. That's pretty weird. Give me one second. Man. 7, 7, 7, 7. Nothing? Entro ahí en el 6. Yes, entre el 6, luego lo muevo. Ok, ajá, Brian, dígame. Bienvenida. ¿No le parece? Tampoco me parece grupo. Ok, permítame, Brian. Qué raro, porque sí le parecían. Permítame, lo voy a unir a uno diferente, ok, ahorita. 9. Una hacia ese y luego lo mando al que va a practicar, ok. Es el 10. And I move. Ajá. Sigue. Yes. Ahora tengo problema. Lo que pasa es que tengo la imagen de la captura hoy. Sigue tercero, Ana. Joana. Yo creo que se salió. O quizás le salió. Sí, creo que solo nosotros dos estamos ya. Yes, you two are the ones. Lo siento, tuve que mandarla a ella para la otra mini sala porque uno de los compañeros había quedado solo. Okay. That's why. Okay. Bueno. Démosle. Entonces empiezo. Dele. Ana, hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana, I am Mr. Carlos. Ya no está llamando de nuevo. No, voy a comenzar. ¿Qué pasó? Vaya, a ver. ¿Qué pasó? ¿Y quién está ahí? Dije yo. Hasta se asustó cuando me vio, ¿verdad? Ah. No, no. Bye. All right. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I not. I am salesperson. Se lo voy a repetir. She is the manager of the company. She is the manager of the company. Okay. And you are the supervisor? Okay. They are the supervisor. Se lo voy a repetir. Okay. Okay. And are you the supervisor? Sí, Mr. Diana Andrade. No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar.
She is the manager on the company. Okay. And how are you the did you practice, people? Brian, were you practicing with Ricardo? All right, let's suppose you have already finished. Okay, let's go back to the main section because it's basically like short time for you. Give me 1 second. Okay. All right, let's go back to the session. I'm sorry for cutting out your practice, people. Pero sí, ya los miraba enojados, así como, teacher, ¿qué onda? Ya pasó la hora. I want to sleep. Así que, para que no se me enojaran, right? We're going to go back. Y mañana, like in the third video conference, vamos a leerla en parejas, okay? Espero se acuerden para mañana con quién estuvieron trabajando. Nah, no es cierto, vamos a buscar a otro porque ni ahorita se han de acordar, ¿verdad? Not even right now. Okay, listen, people. That short conversation, I want you to practice that, okay? Just as advice. Give me 1 second. Antes que nos vayamos, I want you to know. Okay, I want this. Listen. Solo quiero algo antes de que nos vayamos. Para mañana, si no es mucho pedir. All right. Me gustaría que estas 5 pequeñas interrogantes, si me las pueden llenar para mañana, ¿ok? Son de las preguntas, usando yes, no question, ¿ok? Acá aparece la pregunta, ¿ok? Entonces, y acá la respuesta. Acá tienen el inicio de cada respuesta y de cada pregunta. Entonces, ¿qué es lo único que van a llenar ustedes? Simplemente con el uso del verbo to be, si es positivo o es negativo. Por ejemplo, acá, en la pregunta 1 dice, ¿is she Jessica? Si ven acá, tiene el no, ¿ok? Entonces, acá ustedes pueden poner no, is not, porque acá tienen not de nuevo, ¿ok? No, she is not. She is linda, ¿ok? As an example, right? She is linda. Mañana vamos a revisar eso before starting the class. Dígame, David. Solamente una pregunta. ¿Esas son las mismas que están en el... la plataforma? No, ajá. Estas son del manual, del PDF. Ah, ok. Sí, esas solo son 5, ok. Para mañana las vamos a revisar acá, ok. Ok. That's it. Están en la página, antes de que nos vayamos, en la página, si no me equivoco, en la página 14, ok, página 14 del manual. Okay. Right? So this is directly from the class. No son de la plataforma, ok. All right. Bien, entonces, antes de irnos, voy a pasar asistencia. Just give me 1 second. And we got in here to Abel Ernesto. Is he here? Abel. Did he live? Okay, Abel Ernesto is not here. Brian Allen. Present. Okay, good. David Ernesto. Present. Okay. Stephanie Michelle. Present. Okay. Iris Janet. Present. Okay. Jesús Alfaro. Jesús Alfaro. Jesús, are you there?
Ah, okay. All right. Let's see, Jose William. Present. Okay, great. Julio Alberto. Okay, Julio Cesar. Present. Okay, nice. Karen Beatriz. Present. Okay, Luis Gerardo. Nice. Nancy Patricia. Present. All right, René Antonio. Presente. Good. Ricardo Antonio. Okay, Rosa Audelia. Presente. Okay, Rosa Claribel. All right, Wendy Arely. Presente. Ah, okay, good. Give me one set on Wendy Jamilet. Presente. Okay, nice. William Ernesto. Present. Okay, nice. Erika Elizabeth. Presente. Okay, great. Joanna Araceli. Present. Good. And Wilfredo Arevalo. Is it Wilfredo here? Okay, I think Abel is not here, right? Ah, Wilfredo is there. He's just raising the hand. Come here, man. Say present. Okay, como Abel no está acá, okay, Abel le tocaba los 10 minutos de feedback ahora, vamos a mover a alguien más. En este caso, se me va a quedar en los 10 minutes feedback Brian Allan. ¿Es Brian there? O ya se fue también. Brian, are you there? Ah, no, ahí está. Okay, cool. Very good. So, en este caso se me va a quedar él y and tomorrow is going to be Abel, if it is online. Okay, people. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta más, estamos en contacto a través de WhatsApp, okay? Cualquier duda, cualquier inconveniente con los que tienen problemas para entrar a la plataforma. En serio, estoy haciendo todo lo posible para que soporte técnico se comunique con ustedes y puedan solventar dicho caso, okay? Así que no se preocupen, vamos a estar siempre en contacto, okay? See you tomorrow, people. Right? Okay. Okay. José, ¿tiene alguna pregunta? All right, bye bye. No, que no me mencionó, por eso le quería preguntar ahí. Ah, yes, I did it. Okay. No, ya está en la lista. Ah. Yes, man, ya está. No problem. All right, bye bye. All right, bye. Okay, let's see. So I'm gonna stay with Brian. One second. All right, Brian, are you there? Perfecto, sí. Brian. Entonces, como le había mencionado, estos 10 minutos básicamente nos sirven para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación a el desarrollo de esta clase, la clase pasada, o cualquier otra duda que podamos tener con relación ya sea a la plataforma o al desarrollo de las tareas. So, I don't know if you have any question, Brian. Sí, la consulta que tengo es que ese manual no sé de dónde descargarlo. Ah, okay. Bien, pero usted está en el grupo de WhatsApp, un grupo, ¿right? De WhatsApp, sí. Pero ahora okay. le consulté, pero no me respondieron. ¿Really? Ok. ¿Es el grupo de WhatsApp donde están sus compañeros, verdad? Creo que sí. Vaya, que los últimos si puede, por favor, revise. Que los últimos mensajes son algunas capturas que envió Julio. Capturas de las conversaciones. El último mensaje fue a las 9:56. Ah, pues no. No es ese. Va, permítame. Le voy a enviar un link entonces para que pueda corroborar si ese es el grupo en el que está. Está en el teléfono ahorita. Sí. Ok, muy bien. Vale, sí. Ahí. Muy bien, entonces ahí en el chat le acabo de enviar un link
abra ese chat y revise si está unido o no a ese grupo. No me he caído. Ahí en el chat de Zoom. No, en el chat de Zoom. Ah, el de Zoom. De Zoom, Zoom. Sí. Dele clic ese link y ese link lo va a redirigir para que lo abra con WhatsApp. Ajá, y de esa forma, si no está unido, y le va a decir que se una. Vaya, sí, ya aparece aquí. Ahora ya se unió, ¿verdad? Va, muy bien. Sí. Vaya, ahora entonces voy a reenviar el PDF del manual para que lo pueda tener. Deme un minuto. Ahorita lo voy a reenviar entonces. Bueno. Vamos a ver. Sí, quizás este. Este es otro grupo, es otro. Ah, entonces sí, a lo mejor está en otro grupo, porque sí, este es el grupo de sus compañeros. Ahí le acabo de enviar acabo de enviar el PDF del manual otra vez. Ah, ya, sí. Vaya, entonces ahora sí ya lo recibí. Ah, perfecto, entonces ahora sí lo puede descargar y pues... Si gusta, igual lo puede imprimir alguna de las páginas con las cuales vamos a estar trabajando para que sea, digamos, más sencillo para usted al momento de la elaboración de los ejercicios. ¿Okay? Sí, right. Es que como este es un 7210 el que me escriben, es de otro quizás. Ah, pues sí, a lo mejor sí es otro. Pero igual, acá, en ese grupo que se acaba de unir, es donde se envía cualquier inquietud con referente ya sea a la plataforma, consulta sobre alguna tarea. Entonces, es ese. Ok. That's the one. Ah, bueno. A ese grupo va a ser entonces el contacto que vamos a estar teniendo. Cualquier cosa. Sí, donde están todos sus compañeros y ahí está también. Estoy yo. Ok. All right. No sé si tiene alguna. Ajá. No sé si tiene alguna pregunta adicional o alguna duda con respecto a la clase. ¿Algo que no haya quedado del todo claro? Pues ahorita no, porque la, ¿cómo se llama? Cuando se, en el caso de Arnold, cuando se suprime eso, Arnold, Arenot va. Ajá, en ese caso ya sería. Dice también que se puede ocupar más. Ajá, ajá. Vaya, es básicamente, viene siendo como, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Solo la pronunciación es que a veces suele cambiar. Ajá. Y digamos que es como la forma más corta, vaya. Si tenemos are not, entonces es la forma separada. Entonces, aren't. Entonces, esta es la combinación de estas dos, are not. Entonces, si en una oración positiva nosotros ponemos you are not a doctor, right? You are not a doctor. No eres un doctor. Entonces, la forma contractada sería you aren't a doctor. Aren't a doctor. Yeah. Entonces, ahí ya no vamos a decir not por separado porque ya va unido junto con el are, right? You aren't a doctor. Y está la otra manera, que es contractar el pronombre con el are y dejar la palabra not sola. Por ejemplo, you're not a doctor. Okay. Y ambas oraciones, okay, ambas oraciones son correctas, son lo mismo. Bueno, las tres son lo mismo. Las tres. Sí, you solo are a doctor. Exacto, solo que acá aren't es la combinación de are y not y dejamos you libre. Acá combinamos you y are y dejamos not libre. Okay. Yeah. Sí. Entonces lo mismo es con el is. Por ejemplo, si yo digo she is not, es como que diga, right, she isn't. Si combinamos is y not, isn't. Ajá. Tenemos la otra, si es she is not, ¿no? Se pone lo mismo. Y acá, pues podemos combinar el she y el is, she's,
y dejar not libre. She's not. She's not. Ajá, y pongámosle un complemento, a lawyer. She's not a lawyer. A lawyer. Okay, ¿sí? Entonces son las formas en cómo podemos contractar. Entonces, ya sea usando el is y el not juntos, o usando el she y el is juntos y dejando la palabra not libre. Right? Mm, ya. Yeah. Uh-huh. Entonces, esas son las formas de contracción. Entonces, ahí lo único que hay que siempre tener en cuenta es que al momento de una pregunta, si yo digo de una oración positiva, you are a teacher, esa es una oración positiva. ¿Ok? Si es una pregunta, el are va primero y el you va de segundo. Pues, y luego lo demás, a teacher, are you a teacher? Entonces ahí ya tenemos la pregunta. Entonces ahí en respuesta ponemos yes, I am, sí lo soy, o no, I'm not. No, I'm not. O si quieres sería ahí la pronunciación. I'm not. Acá esta combinación de I am es I'm not. No, I'm not. Yes. O de manera super formal. No, I am not. Que ya es de manera separada, sin usar contracción. Sí. Entonces son las dos formas de cómo poder contestar, right? Y entonces, y estas son las formas de cómo poder contractar, ok, el verbo to be, ya sea con la palabra not o con el pronombre. No sé si tiene alguna pregunta adicional. No, está bien. Ok. Perfecto. Solo una consulta en cuanto a las tareas. ¿Sí? ¿Son de ahí del manual? ¿O de un enlace que me enviaron? Sí, no, las tareas son de la plataforma, están en la plataforma. No sé si usted ya pudo acceder a la plataforma. Accedí a una, pero no sé si es esa, que primero sale un video de YouTube. Ok, le voy a mostrar. Como 2 minutos. Ajá, le voy a mostrar. Sí, porque la plataforma es donde básicamente se hacen las tareas. Y la plataforma es esta, mire. Le aparece así. Así. ¿Le aparece esto? Sí. Uh-huh. Ah, muy bien. Entonces las tareas están acá, mire. Cada sección es una semana, ¿ok? En la sección 1, solo le da clic acá y le da clic acá donde dice Unit 1, Get to Know Someone. Le da clic y acá se le va a desplegar todas las clases que vamos a tener, ¿ok? De la clase 1 a la clase 5. Vaya. Acá, esta es la clase de ayer. Affirmative and negative statements. Acá, prácticamente, ya está la clase de ayer. Esta es la clase de ayer, ¿ok? Y acá está la tarea de ayer. ¿Bien? Entonces, acá mañana va a estar puesta la clase de esta clase. De ahora. Okay, la clase de ahora. Y acá, acá está la tarea que va a quedar de esta clase de ahorita. Okay. Ya. Esta. Entonces, estas son las tareas que sí, prácticamente son obligatorias el poderlas hacer. Okay. Por cada videoconferencia va a haber una tarea y acá las puede encontrar. ¿Sí? Ah, bueno, está bien. Ajá, entonces estas son las principales. Ajá, ayer nos habíamos confundido con un compañero que ahí nos metíamos por iniciar. Ya. Nos entramos tarde ya. Sí. Ajá. No, aquí básicamente es para hacer las tareas después de clase. Pero para iniciar, ya para la clase, siempre va a ser el mismo enlace para entrar a Zoom. Siempre va a ser eso para todas las clases. Ajá, para las tareas con esas. está bien. Entonces ahí le explica usted eso a su compañero. Por si tiene alguna duda. Bueno, está bien. Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta adicional. No, solamente eso. Ah, muy bien. Perfecto, entonces. Bueno, entonces ya queda agregado en el grupo de WhatsApp. Cualquier inconveniente, cualquier duda, ahí puede escribir, ¿ok?
Vaya, está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, perfecto. Buenas noches entonces, right? Bueno, gracias. Feliz noche. Okay, igualmente. Bye, bye.